Muchísimas gracias por estar en sintonía del canal parlamentario. Muchísimas gracias por acompañarnos en una nueva edición de su programa Desde el Parlamento. Hoy conoceremos precisamente el ritmo de exportaciones del sector pesca y su comercialización tanto al mercado interno como en el ámbito internacional. Para hablar de este tema tan vital para el desarrollo de la economía familiar, para la adquisición de nuevos hábitos alimenticios en nuestro pueblo, pues se encuentra con nosotros el compañero Edward Jackson, presidente ejecutivo de Impesca. Compañero, bienvenido. Muchas gracias por su tiempo, ¿no?, y por conversar con nuestra audiencia. Siempre cifras muy positivas de parte de Impesca, pero también unas líneas de trabajo bastante visibles en torno a ese quehacer cotidiano con las familias nicaragüenses. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar aquí en el canal parlamentario, el canal de nuestra Asamblea Nacional, en este mes de la patria, donde con la producción pesquera y acuícola nosotros seguimos construyendo patria, ¿verdad?, y seguimos construyendo revolución. Claro que sí, dentro de esa dinámica, cifras en este año, que es un año bastante especial. También creo yo que el Impesca, todos esos pescadores, todas esas personas que están dedicados a esta labor, dando su esfuerzo patrio, como bien lo ha dicho. ¿Cómo estamos en esta dinámica y cuáles son las cifras que manejamos más o menos a niveles globales hasta este momento, de forma preliminar, obviamente? Efectivamente, nosotros aquí en este canal hemos dicho de que el 66% de la producción pesquera es los pescadores artesanales. Entonces, aquí nuestros pescadores, nuestros productores, nuestros exportadores no han dejado de trabajar. No hemos dejado de trabajar. Nosotros seguimos de nuestro aporte a la economía nacional, seguimos trabajando. En el aporte a la economía familiar seguimos trabajando. Entonces, aquí no se ha parado de producir, a pesar de ser un año especial, como decía vos. Este es un año atípico donde nosotros teníamos y seguimos teniendo nuestras reservas. Sí, sí. Porque a nivel internacional, claro, se han cerrado de manera temporal algunos mercados. Y esto, de alguna u otra manera, incide en la demanda. Por ejemplo, los cruceros, los barcos cruceros de turismo, estos barcos hoy por hoy están parados. ¿Cuándo se va a reactivar? No sabemos. Y son uno de los principales demandantes, son uno de los principales consumidores de uno de los productos estrellas que tenemos nosotros, como es la langosta. Sin embargo, la producción y las exportaciones de langosta, como vamos a ver tal vez un poco más adelante, se mantienen de acuerdo a lo que habíamos nosotros proyectado, ¿verdad? Y esa proyección nosotros la hicimos en diciembre, ya que todavía no sabíamos cuál iba a ser el impacto, el comportamiento en esta pandemia. Claro. Y entonces, hoy por hoy tenemos buenas cifras. Ya, si queremos hablar, por ejemplo, de la langosta, nosotros esperábamos una meta, a nivel de meta, ¿no? Sí, sí. De enero a julio, nosotros esperábamos una producción de 3.4 millones de libras. Llevamos a la fecha, ya en lo real, eso era lo proyectado. Sí, sí. 3.4, llevamos 3.7 millones de libras. En producción. Y se dice fácil, pero es decir, cuando se ve el número, dice uno, bueno, es un margen gradual, pero en realidad implica un esfuerzo bastante importante y son cifras también bastante importantes, ¿no?, para las exportaciones. Claro, porque aquí tenés vos que reconocerle al productor y al exportador mismo, ¿ya?, el riesgo que están asumiendo. Ok. ¿Ya? Porque aquí comenzamos la temporada el primero de julio. Entonces, nuestros principales productores y exportadores que le compran al artesanal, ellos y ellos también pescan, entonces ellos han estado acopiando y han estado también exportando.
¿ya? Claro. con una incertidumbre, ¿ya? Que, ok, vas a comenzar y no sabes si los Estados Unidos te van a comprar, te han estado comprando, no al precio que uno esperaba, claro. O a los precios del año pasado, ha habido una disminución del precio. El mercado europeo todavía lo tenemos en espera, no estamos exportando langosta hacia Europa. Entonces, son cosas en las que uno está ahí. Esperamos ya para octubre nosotros iniciar las exportaciones hacia Europa y por tanto entonces tener mucho mejores cifras. Entonces, ese es en cuanto a la producción. Sí. En cuanto a las exportaciones en libras, nosotros esperábamos exportar a esta altura, de acuerdo a lo proyectado, 1.4, casi 1.5 millones de libras. Esperábamos haber exportado. Llevamos 1.4, ¿verdad? O sea, estamos en el rango. Esperábamos exportar casi 24 millones de dólares y llevamos exportado 23 millones de dólares. Entonces, estamos tan a katana casi, pues, ¿verdad? Como decimos en buen nicaragüense, en cuanto a la langosta, que era el rubro, pues, al que estábamos. Hay otros rubros que sí están teniendo un excelente comportamiento. Okay. Hay otros que no, ¿ya? Pero que ahorita ya a finales de septiembre, octubre, noviembre, son los meses donde aumenta sustancialmente nuestras exportaciones de marisco, porque está en América del Norte, okay, el Día de Acción de Gracias, y el Thanksgiving, y entonces también está la fiesta de Navidad y Año Nuevo. Entonces, eso esperamos que la demanda aumente. Claro. En estos meses, que es donde esperábamos que iba a estar bastante contraída, estamos prácticamente normal, por tanto nosotros esperamos ahorita ya un despegue, ¿verdad? Y una exportación sustancial. En un proceso también manejado a partir de proyecciones ya preestablecidas, que según usted dice, pues se están manejando dentro de lo proyectado. Así es. Y ha implicado un esfuerzo bastante importante, tanto del Impesca como dentro de ese 66% que usted mencionaba de pescadores pequeños. Claro. Realizan esta labor diariamente. Entender un poquito cómo se ha venido movilizando otras líneas de exportación de otros productos, compañero, de parte del Impesca. Por ejemplo, perdón, el camarón, sí, de cultivo. Okay. El camarón de cultivo, que es otro de nuestros productos estrellas. Nosotros teníamos como meta 31 millones de libras. Llevamos 32 millones de libras. ¿Verdad? O sea, una muy buena producción. Sí, tenemos que reconocer y darle gracias a Dios, ¿verdad? Seguimos nosotros bendecidos. Amén. ¿Ya? Seguimos bendecidos, seguimos prosperando y seguimos construyendo victorias. Entonces, esperábamos nosotros haber exportado 28 millones de libras y llevamos exportado 30.6 millones de libras. Esperábamos unas exportaciones en valor de casi 74 millones de dólares y llevamos arriba de los 77 millones de dólares. Hay un aumento. Entonces, estamos en el camarón de cultivo muy bien. Cifra, muy bien. Sí, claro. ¿Verdad? Por encima de lo proyectado. Por encima de lo proyectado, ¿verdad? Entonces, estamos optimistas a nivel global. Sí, sí. A nivel ya global, nosotros esperábamos una producción total en el periodo, ¿verdad? Enero-julio. Okay. Enero-julio. Lo que teníamos proyectado eran 88 millones de libras. Hemos llegado a producir 86 millones de libras, es decir, un 98% del cumplimiento de esa meta que nos habíamos propuesto. Esperábamos haber exportado 63 millones de libras, hemos exportado 63.2 millones de libras. O sea, estamos ya
cumplida la meta. Sin embargo, en el valor, okay, esperábamos haber exportado 159 millones de libras, hemos exportado 151 millones, porque el precio de algunos de nuestros productos se han disminuido, ¿ya? Y eso nos está afectando. No es una variable de la cual nosotros tenemos control. Claro, Nicaragua no es fijador de precios. No es fijador de precios, entonces, pero o sea, son cifras alentadoras, claro, y seguimos nosotros trabajando y construyendo patria, construyendo revolución. Claro que sí, compañero, entender esos encuentros, por ejemplo, que garantizan esos números que usted le consulta a partir de los encuentros con los pequeños productores, pequeños pescadores, porque esto es un proceso de articulación. Para llegar a esos números implicó un esfuerzo importante de articulación, de capacitación, de acompañamiento técnico a nuestros pequeños empresarios, pequeños pescadores. ¿Cómo se han ido desarrollando estos ejes de trabajo y lo que ha significado en torno al trabajo de Limpesca? A ver, es que para lograr esto, nosotros somos un sistema nacional de producción, consumo y comercio donde donde somos servidores públicos, no somos funcionarios públicos, que hay una diferencia. Somos servidores públicos y nos debemos nosotros a los protagonistas y nosotros estamos ahí. No importa si es MEFCA, si es INPEFCA, si es INTA, si es MARENA, nosotros estamos en los territorios. El contacto, el estar facilitando, el estar capacitando, el estar conversando con nuestros productores nos lleva a ese éxito. Y esta es, a partir del 2007, cuando el comandante Daniel y la compañera Rosario, cuando llegamos nuevamente nosotros al poder y se dice el pueblo es presidente, esto es el reflejo, estos son los frutos de ese modelo y de esa decisión histórica que toma el comandante Daniel y la compañera Rosario de decir el pueblo es presidente. Entonces, si el pueblo es presidente, nosotros estamos ahí trabajando con el pueblo y no nos hemos despegado y ahí estamos, ¿verdad? Aquí nosotros hemos continuado trabajando, hemos estado siempre al lado de la gente. Por ejemplo, nosotros aquí en el 2005, aquí en la Asamblea Nacional fue aprobada la ley que beneficiaba a los pescadores donde se les entregaba el IVA y el ISC, ¿verdad? Eso es impuestos que cobran. Los impuestos. Que la empresa, ¿verdad?, formal le cobra al pequeño productor. No, pequeño, el impuesto que está cargado a los combustibles, el ISC. Sí, sí. Y el IVA, ¿verdad?, el impuesto que está cargado a algunos aperos y equipos de pesca. Claro. Eso fue aprobado en el 2005 aquí en nuestra Asamblea Nacional, ¿ya?, donde la bancada sandinista tuvo una gran incidencia para que eso se aprobara y se aprobara de esa manera. Sin embargo, en el mismo 2005, ¿cuántos beneficiarios fueron? ¿Verdad? ¿Cuántos llegaron a obtener el beneficio fiscal de los pescadores artesanales? Cero. En el 2006, cero. A partir entonces de que nosotros estamos, hoy por hoy tenemos un total de 559 protagonistas beneficiaron y seguimos creciendo. Seguimos nosotros empujando. Estas son familias que han hecho realidad esta restitución de derecho, acceder a ese beneficio fiscal. Así es. ¿Qué ha significado ese beneficio fiscal? Haberle regresado casi 62 millones de Córdoba solo de enero a julio de este año. ¿Solo en este año? Sí. ¿Ya? A esos 559 protagonistas. Entonces, esto sirve para que ese protagonista, ese pescador artesanal que vende su producción para la exportación, se sienta estimulado. ¿Ya? Y ahí andamos nosotros hablando con ellos de que pueden optar a ese beneficio fiscal
ahí andamos nosotros, ¿verdad? Como parte de, de una política pública responsable, ¿ya? Ahí andamos diciéndole el paso a paso qué es lo que tienen que hacer para que puedan acceder a eso. El año pasado creo que terminamos con 300 y pico y ahorita andamos por 559 protagonistas y seguimos nosotros creciendo, seguimos nosotros en ese trabajo. Esto hace que el productor, el pequeño productor, se sienta estimulado. Esa es parte de la política pública que impulsa este gobierno de Reconciliación Unidad Nacional. Ahí tenés pues alguna... Esos son los pequeños pescadores, ¿no? Que hacen posible y que ahora, como usted ya lo ha dicho, desde el año 2007 pueden acceder precisamente a estos beneficios fiscales. Así es, ¿verdad? Y como te digo, seguimos creciendo, ¿verdad? Y la cifra esta de este beneficio fiscal solo de enero a julio, en 7 meses, 61.8 millones de córdobas que se le han regresado a estos protagonistas, es importante, ¿no? Que son gente que diariamente se levanta con su esfuerzo. Ahí no hay grandes empresas, algunas son cooperativas, ¿no? Algunas son cooperativas, pero muchos también son pescadores artesanales, individuales o familias que salen a pescar, que salen a faenar. Muchos de ellos venden su producción aquí al mercado Israel Levites o al Iba Montenegro o al Huembe, ¿ya? O incluso los encontrás en algunos lados, ellos directamente vendiendo, como hacemos también nosotros en la feria, claro. Que vienen los pescadores de Casares, de Mazachapa, del Tránsito, de Corinto, de San Juan del Sur, directamente a vender ellos sus productos. Y parte de ese producto también es destinado para la exportación, y entonces se refleja en una buena cifra que tenemos. Claro, y eso sí. Nos lleva también a tener un mejor consumo nacional, claro. El consumo per cápita. Por ejemplo, en el 2006 el consumo per cápita era de 5 libras por persona. Actualmente andamos por las 15 libras por persona, el consumo per cápita. Se ha triplicado el consumo nacional. Y creciendo, ¿no? Y creciendo. Porque ahorita con esto de la pandemia, sí. Nosotros esperábamos que se contrajera el mercado internacional, como efectivamente ha ocurrido. Pero, y entonces diseñamos una estrategia como Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, por orientaciones del comandante Daniel y la compañera Rosario, para aumentar el consumo. Entonces, estamos haciendo las ferias cada 15 días, aquí en la Plaza 22 de Agosto, pero también en los departamentos. Okay. Estamos haciendo las ferias todos los viernes ahí en Impesca. Estamos haciendo ferias en los distintos distritos de Managua. Estamos haciendo ferias en las distintas instituciones del Estado. Entonces, y vos ves, ¿ya? Ahora hay muchos más restaurantes de los que habían hace 2 o 3 años. Que ofertan, claro que sí. Que están ofreciendo el ceviche de pescado, sopa de marisco, etcétera, ¿verdad? Entonces, estamos nosotros en ese trabajo. Junto con el MEFCA también hemos estado en la capacitación a los productores y a la familia de los protagonistas para la agregación de valor. De manera que puedas vos estar comercializando deditos de pescado, tortas de pescado, que pueda hacer indio viejo de pescado, que pueda hacer arroz aguado de pescado y cosas como es chorizo de pescado, ¿ya? Ahí en la feria han llegado a vender carne molida de pescado, ¿ya? Entonces la gente va haciendo y lo van aceptando también. Y en la página web de Impesca, del MEFCA, del INTA, del Sistema Nacional de Producción, Consumo y Comercio, nosotros vamos poco a poco colgando, ¿verdad? Poniendo ahí recetas, sí. Para que la gente pueda, ¿cómo preparar pulpo? Pues, potenciar su creatividad. Preparar caracol, que me estabas preguntando del caracol, ¿cómo preparar la langosta? ¿Cómo preparar el pescado? Entonces, ahí estamos poniendo nosotros recetas para que la gente, la familia nicaragüense pueda leer
¿ya? Y pueda prepararlo. Claro que sí, porque de repente, y solo para hacer una pausa sobre ese tema, a veces sabemos cómo preparar normalmente el pescado, que es lo que habitualmente a veces estamos más acostumbrados. Sin embargo, hay una apertura real de nuevos frutos del mar ofertados en el mercado y accesibles para nuestro pueblo. Tenemos que hacer una pausa, compañero Jackson, pero al volver quisiera que continuáramos hablando a partir de lo que ha significado este proceso de articulación con nuestro pueblo, con las familias nicaragüenses, para llegar a cifras tan importantes como las que ha dado. Metas que parecieran en el 2019 una realidad, pero que en un año especial alcanzarlas implica un esfuerzo bastante importante. Hacemos una breve pausa y ya volvemos. Andrés Castro, sargento de las tropas desde San Jacinto, que ante la falta de parque, con una piedra, destrozó la cabeza del filibustero que intentaba penetrar el cerco. Con su acción, evitó la ruptura de uno de los flancos de los patriotas por los filibusteros de Walker. Muchísimas gracias por continuar acompañándonos en su programa desde el Parlamento. Continuamos nuestra conversación con el compañero Edward Jackson, presidente ejecutivo de Impesca, y con él entendemos lo que ha significado el esfuerzo de nuestro pueblo para garantizar precisamente un incremento en las exportaciones del sector de la pesca y la comercialización, como ha venido creciendo en el mercado interno. Compañero Edward, entender un poquito las líneas de trabajo a partir de ese encuentro con las familias. Usted nos dejaba ya en el segmento anterior una cifra bastante importante. En 2005 se aprueba una ley de beneficios fiscales para los pescadores pequeños, que también acceden a las exportaciones, cero beneficio, 2006 lo mismo, 2007 para acá, otra realidad. Entender un poquito lo que ha significado esa vinculación con nuestro pueblo en este año de especiales retos. Claro,
O sea, el optar a estos tipos de beneficios, te puedo decir que hay algunos productores, protagonistas, que como pescadores optaron, tenían una o dos panguitas. Hoy por hoy hay algunos que ya son, en ese espíritu emprendedor que caracteriza al nicaragüense o a la nicaragüense, hay gente que tiene hasta 27 pangas ya. Ya tienen su propio centro de acopio. Ya generan trabajo a otros pescadores, le facilitan la panga y el motor para que vayan a pescar. Y eso es parte de ese esfuerzo, ¿verdad? Y ese incentivo que se le va dando en ese espíritu emprendedor y que está siendo bien aprovechado por nuestro pueblo. Sí, sí, claro. Bueno, compañero, entender qué otras líneas de acción vienen desarrollando desde el Impesca para acompañar a nuestros pescadores. En pantalla vemos precisamente, creo que en los rubros, ¿no?, donde está el pueblo nicaragüense, allí vemos cómo se apoya, ¿no?, la familia, la comunidad entera. Hay comunidades enteras que han visto mejorada su calidad de vida. Claro. Y nosotros, como Sistema Nacional de Producción, Consumo y Comercio, recibimos la orientación por parte de nuestro presidente, el comandante Daniel, y de la compañera Rosario, de estructurar una estrategia para la promoción de la acuicultura, sí, a sí, pequeña escala. Entonces tenemos la Estrategia Nacional de Acuicultura a Pequeña Escala, que fue lanzada en febrero y está teniendo muy buena acogida. Entonces en eso nosotros estamos sentando las bases para cambiar la acuicultura y que sea una actividad importante para, sí, sí, la familia nicaragüense, que, por un lado asegurando la seguridad alimentaria, pero por otro lado mejorando también los ingresos de esa familia nicaragüense. Aquí la acuicultura se ha desarrollado alrededor de un cultivo, el camarón. Okay. Entonces nos hemos dedicado sobre todo a la camaronicultura, con algunos esfuerzos que estábamos impulsando nosotros para el cultivo de peces. Y hemos hablado de los esfuerzos que habíamos hecho en Chinandega, del laboratorio de Robalo que hicimos nosotros en Laguna de Perla, que inauguramos el año pasado. Sí, sí. Pero que ahora todo este esfuerzo es parte de una estrategia articulada como Sistema Nacional de Producción, Consumo y Comercio, donde estamos involucrados todos. Y ya a estas alturas, eso nosotros lo sacamos en febrero. Sí, sí. A estas alturas, nosotros llevamos 6.317 protagonistas capacitados, ¿ya?, en actividades de cultivo de peces o cultivo de ostras, ¿ya? O sea, capacitado en lo que es la acuicultura, ¿ya?, en el cultivo de pargo, en el cultivo de la tilapia, en el diseño y construcción de sistemas acuícolas, en nutrición acuícola, en técnicas de planchado y colocación de plástico para la conservación de agua en los estanques. O sea, cómo construir estanques, como ese plástico negro que se, sí, ocupa, sí, ahí, sí, para tapar cosas, ¿ya? Sí, sí. Le estamos enseñando cómo plancharlo, técnica, cómo, claro, pegarlo, ¿verdad?, para cubrir sus estanques, llenarlos de agua y cómo oxigenar una vez que ya pones ahí la semilla o los alevines de tilapia, en este caso. Claro. Entonces, 6.317 protagonistas, ¿ya?, prácticamente mitad hombres y mitad mujeres capacitados.
Hemos capitalizado hasta ahora a 78 protagonistas, que significan 2.3 millones de Córdoba. Como no un esfuerzo de Impesca, sino un esfuerzo del Sistema Nacional de Producción, Consumo y Comercio, hasta ahora hemos capacitado a 80 técnicos del Sistema Nacional, de manera que podamos estar en Nueva Segovia, en Inotega, en Estelí, claro, en Bogotá, o sea, para poder cubrir a nivel nacional. Esto nos ha llevado a que hoy por hoy se han construido más de... la última vez teníamos, en el último corte, hace como 15 días, 540 nuevos estanques para 496 protagonistas. De estos, 38 estanques modelos, hemos construido 3 jaulas flotantes, hemos repartido casi 25.000 alevines o semillas, pues, ¿verdad? Sí, sí. Pues, está chiquitito así y lo va, pues hablamos de cultivo, entonces, y acuicultura, entonces, ahí en la cuestión del cultivo, entonces a los alevines le decimos semillas, entonces hemos dado casi 25.000 semillas, ¿ya? O alevines para... pescaditos, digamos. Los pescaditos. Los pequeños peces. Los peces, ¿verdad? Están llegando a la etapa de adolescencia. Aparte del laboratorio que está en función ya en Laguna de Perla, el Caribbean Pearl, también estamos en el proceso de equipamiento de un laboratorio en San Carlos, el laboratorio para la producción de peces de agua dulce, ¿verdad? Nosotros necesitamos mejorar la línea genética de la tilapia que tenemos aquí. Había muchos esfuerzos de manera aislada. Habían productores que tenían tilapia por ahí, pero y ahí estamos nosotros abasteciéndonos actualmente de esta semilla. Pero hay que mejorar esa semilla. Entonces estamos ahorita en el proceso de equipamiento de este laboratorio en San Carlos, que esperamos tenerlo listo para diciembre, donde esperamos mejorar la línea genética de los peces de agua dulce, pero primero la tilapia, pero también de peces nativos como el guapote, okay, como la mojarra, como el gaspar, que son parte de la cultura nuestra, ¿verdad? Y es parte de la dieta alimenticia. Entonces, y también que estamos haciendo ahí algunas conversaciones para tal vez ya el próximo año iniciar el proceso de construcción de otro laboratorio para peces marinos, okay, aquí en la zona de Jiquilillo y Chinandega, a partir de la experiencia que con la cooperación de Taiwán hemos estado teniendo con el laboratorio de Lunan León en Lima, donde se ha estado trabajando en el proceso de inducción para con el pargo lunarejo, okay, para poder entonces nosotros, a partir de esa experiencia, ya con un laboratorio comenzar la producción de pargo lunarejo, ¿verdad? En esta zona. Y no solo de pargo lunarejo, también hablamos de larvas de camarones para los pequeños productores. Entonces, estamos en todo un esfuerzo a nivel nacional a partir de una estrategia a pequeña escala. Que lo organiza y también distribuye las líneas, ¿no? Claro. Pero además de eso, hasta ahora hemos hecho 6 cartillas que pueden acceder a la página web del MEFCA, del INTA, del INPESCA, sobre ahí son guías de cómo cultivar tilapia, cómo diseñar y construir estanques, cómo se hace el cultivo de pargo lunarejo, cómo se cultivan las ostras, la bioseguridad en el cultivo de peces.
a partir del www.impesca.gov.ni, ahí entran y ahí están. Y ahí está, o también en el MEFCA, claro, o en el INTA, ¿verdad? Porque como te decía, somos Sistema Nacional de Producción, Consumo y Comercio. Y hasta ahora también hemos hecho 3 videos en la plataforma de YouTube, que también pueden acceder a través de la página de Impesca, del MEFCA, del INTA. Ya, estos 3 videos, uno de ellos es planchado y revestimiento de estanques artesanales, producción y manejo de jaulas flotantes, ya, elaboración de alimentos para peces. Entonces, okay, ahí la gente puede estar también, ya, si no puede llegar el técnico nuestro, entonces puede accesar a través de su teléfono, ya, y ver y ahí ir probando y haciendo. Claro que sí, importante ese acompañamiento, porque de repente no pueden estar los técnicos los 365 días del año, aunque tal vez dentro de estos 540 nuevos estanques que usted ha planteado modelo, pues se les da un acompañamiento. No es posible darles el acompañamiento los 7 días de la semana, las 24 horas del día. Creo que las nuevas tecnologías también están jugando un rol bastante importante en torno a la capacitación, ¿no? Dentro de esa dinámica, creo que el sistema, como lo ha dicho usted, de producción, consumo y comercio, ha potencializado esta herramienta. Dentro de esa dinámica, en el Impesca, bueno, las proyecciones que han venido planteándose en torno a estas capacitaciones, cifra bastante importante, 6.317 protagonistas en lo que resta del año. Más o menos, ¿cuánta es la meta que tienen proyectada alcanzar? Alrededor de 10.000, pero con las cifras que llevamos, creo que lo vamos, ya vamos a arriba del 50%, sí. Ya vamos a llegar arriba, claro, de esa meta, ¿no? Porque además de eso, con el Ministerio de la Juventud, okay, que otra de las cosas importantes, el Ministerio de la Juventud, estructuramos un plan que se llama Peces para la Vida, donde a partir de ese espíritu también emprendedor que tienen los jóvenes, estamos canalizando nosotros esos esfuerzos, ese espíritu emprendedor, donde estamos impulsando ese emprendedurismo, esa economía creativa en nuestros jóvenes. Muchos de estos estanques, sí, sí, han sido de jóvenes emprendedores en la zona de Jinotega, en la zona de Matagalpa. Ahorita andamos en León, en Celaya Central, y si mal no recuerdo también en Masaya, construyendo otros estanques. Ahí andamos con técnicos y compañeros del movimiento Guardabarranco, sí, sí, que los hemos capacitado y los andamos acompañando nosotros en la construcción de estanques, ¿ya? Y capitalizándolos ya con la semilla, ¿verdad? Entonces hacemos todo el proceso ahí con los jóvenes emprendedores. Y esto es nuevo, esto tenemos apenas como 2 meses o 1 mes y medio de estarlo impulsando, pero va más allá de la construcción de estanques. Claro. Estamos dando cursos y conferencias con los jóvenes y capacitaciones sobre el cultivo de peces. Estamos impulsando intercambio de experiencias. Los jóvenes, a través del movimiento Guardabarranco, lo organizamos y lo llevamos a conocer las experiencias en las aulas. Llegaron alrededor de, o en los laboratorios, llegaron alrededor de 40 jóvenes aquí a Laguna Perla a conocer toda esa experiencia. Estas cosas sirven, son visitas motivacionales donde se les despierta también la vocación al joven, de manera que cuando entra a la universidad pueda pensar que en otras alternativas, claro, en otras especializaciones que pueda tener. Estamos apoyándolos a ellos también en la cuestión de los peces ornamentales, ya, que es un rubro importante. Y ya, el precio, es decir, a nivel de comercio. Claro, o sea, aquí no solamente
puede hablar de lo que es el consumo. Claro. Tenés que hablar, cuando hablas de pesca y acuicultura, también tenés la parte de los peces ornamentales, eso que construyen peceras. Exacto. ¿Ya? Y que cultivan esos pececitos que metes en las peceras. ¿Ya? Hay peces de agua dulce y hay peces de agua salada. Entonces, estamos también en ese proceso de capacitación con ellos, ¿verdad? Para irles desarrollando esto. Y también en la parte de la pesca deportiva. Ahorita, de cara a estas, a las fiestas patrias y la Semana Patria, sí, sí, tenemos varios torneos de pesca deportiva donde están los jóvenes metidos ahí, involucrados. Van a haber torneos de pesca deportiva en San Juan del Sur, en San Carlos, en San Juan de Nicaragua. Entonces hay varios torneos donde están los jóvenes involucrados al 100%. Claro que sí, compañero Edgar, tenemos que hacer una pausa muy breve. Al volver quisiera que continuáramos conversando, ¿no?, sobre lo que nos falta de cara a este 2020, bendecido, gracias a Dios, esforzado por nuestro pueblo, y precisamente ahí, ustedes dentro de un proceso articulado, sistema de producción, consumo y comercio, y el INPESCA dentro de este sistema, haciendo esfuerzos importantes para garantizar el desarrollo de nuestras familias nicaragüenses. Breve pausa y ya volvemos. Adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, como diabetes, hipertensión y cardiopatías, presentan mayor riesgo ante enfermedades respiratorias, como la provocada por el coronavirus. Tomemos medidas preventivas y procuremos atención médica a tiempo. Prevenir es la mejor medicina. Constitución Política de la República de Nicaragua. Economía Nacional, Reforma Agraria y Finanzas Públicas. Capítulo 3 de las Finanzas Públicas. Artículo 113. Corresponde al Presidente de la República la formulación del proyecto de ley anual del presupuesto, el que deberá someter para su discusión y aprobación a la Asamblea Nacional de acuerdo con la ley de la materia. El proyecto de ley anual de presupuesto deberá contener, para información de la Asamblea, los presupuestos de los entes autónomos y gubernamentales y de las empresas del Estado. Muchísimas gracias por continuar acompañándonos en nuestra conversación, compañero Edward. Pues entender a partir de todo este proceso de trabajo en el 2020, ya estamos de cara, como decimos en buen nicaragüense, al segundo round del año, ¿no? Dentro de esa dinámica, ¿cuáles serán las otras líneas de acción que continuarán desarrollando? ¿Habrán unas que continuarán? ¿Habrán otras que emprenderán? Dentro de esa dinámica, ¿cuáles serán y cuáles son las proyecciones planteadas para el cierre, digamos ya, de este 2020? Nosotros esperamos concluir por tercer año consecutivo, ya llevamos 2 años, en exportaciones arriba de 300 millones de dólares. Todo hace indicar, y estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para que eso ocurra,
y que podamos, en este esfuerzo de seguir construyendo patria, entonces trabajar para poder lograr esa meta. Sería un hito en la historia de nuestro país, ya 3 años consecutivos arriba de los 300 millones. Con este esfuerzo que estamos haciendo de la acuicultura a pequeña escala, estamos sentando nosotros las bases para que aquí lo que es la pesca, lo que es la acuicultura, tenga un salto sustancial a partir del 2021-2022. Es decir, todos estos pequeños productores, ¿ya? Que si vos ves, sí, ahí, por aquí favor. Tenés algún... Ahí están en pantalla. Ahí tenés algunas capacitaciones que hemos estado haciendo nosotros. Ahí tenés una muestra de un estanque. Vamos a ver si podemos poner otra ahí. Ahí están las técnicas de planchado, las técnicas de construcción. O sea, toda esa producción, ¿verdad? A partir de esos estanques que nosotros estamos construyendo, que nuestro pueblo está construyendo. Sí, sí. La tilapia se reproduce relativamente rápida. Entonces... A la vuelta de unos meses vas a ver la gente, aparte de que las familias en la seguridad alimentaria podrán consumirlo, pero el excedente lo van a vender. Entonces, para las comunidades, claro. Para las comunidades y otros, ¿verdad? Con ese espíritu emprendedor de los nicaragüenses, llegarán a venderlo a los mercados. Claro. Entonces vas a tener en lugares que tal vez vos no pensabas, ¿verdad? En el mercado ahí va a haber tilapia, ahí va a haber guapote, en medio de Jinotega o en medio de Ocotal, ya, Nueva Segovia, ahí la gente vendiendo ese excedente y por tanto mejorando el consumo per cápita y los ingresos. Y la calidad de vida, claro. La calidad de vida, ¿verdad? Claro que sí. Entonces aquí nosotros estamos cambiando nuestra patria, seguimos construyendo patria, ¿ya? Seguimos revolucionando, ¿verdad? Nosotros como partido de gobierno revolucionario seguimos sentando las bases para seguir evolucionando en función de que mejoremos todos, porque este es un gobierno de todos, donde el pueblo es presidente. Mayores conquistas, sin duda alguna, para nuestro pueblo. Razonamientos bastante importantes a partir de conquistas ya alcanzadas. Compañero, entender lo que significa, por ejemplo, para una comunidad, como usted ha mencionado, y yo quisiera mencionar una zona geográfica, Corredor Seco, en el que tradicionalmente no se ha dado este tipo de consumo alimenticio, porque obviamente han tenido otra cultura alimenticia, lo que significa, por ejemplo, acercar este tipo de estanques, este tipo de emprendimientos para que las familias puedan cerrar, ¿cómo podemos entender el impacto que tendrán estas zonas, por ejemplo? Eso es algo que tenemos que ir midiendo, porque tiene incluso que ver con un poco de cambio de cultura. O sea, ¿cómo vamos a cocinar el pescado? ¿Cómo lo vamos a preparar? Hay gente que no está muy acostumbrada a eso, ¿ya? Pero es parte de la revolución que estamos haciendo, es parte de esa construcción de esa patria para todos, ¿verdad? Donde vamos mejorando nuestra calidad de vida, y eso así es. Entonces todo esto es para bien y todo esto sigue para adelante, y lo importante es que todos somos protagonistas de este esfuerzo, ¿verdad? A partir de una guía, ¿ya? Que la ha marcado el comandante Daniel y la compañera Rosario, y que seguimos nosotros, ¿verdad? Y que ellos son herederos de todo el legado que nos dejaron Andrés Castro, ¿ya? Ahora que estamos en el mes de la patria, ¿ya? El general Sandino, ¿verdad? Y todos los próceres que han contribuido a la construcción de esta patria, y que su expresión máxima hoy por hoy sigue siendo el comandante Daniel y la compañera Rosario, y nosotros que estamos ahí, entonces, siguiendo y cumpliendo las líneas, ¿ya? Para que esta siga siendo una patria para todos. Claro que sí, compañero Edward. De mi parte no tengo más preguntas que hacerle.
No me resta más que agradecerle su compañía, su espacio para hablar con nuestra audiencia, sin duda alguna información muy importante. Si usted quisiera compartir, sé que ya ha venido desglosando un mensaje bastante importante con nuestro pueblo, pero si quisiera compartir o enviar un saludo a nuestro pueblo, tiene un minuto, pues, y las cámaras del canal parlamentario para hacerlo. Okay. Muchísimas gracias, ¿verdad? Más que enfatizar ahorita en el mes de la patria, donde todos somos nicaragüenses, donde ese espíritu patriótico tenemos que tenerlo ahí y sentirnos orgullosos todos los nicaragüenses de lo que estamos haciendo, de lo que estamos logrando en carreteras, en hospitales, en electricidad, en mejora de la dieta alimenticia, en la producción, en las exportaciones. Aquí los cambios son evidentes. Aquí estamos en una nueva patria, en paz, en victorias. Gracias. Claro que sí, compañero Eduardo, gracias por su tiempo. Y usted que está en su hogar también, muchísimas gracias por habernos acompañado. A nombre de todo el equipo que hace posible la transmisión de su programa desde el Parlamento, le invitamos a que se quede en fiel sintonía del canal parlamentario. El canal de la Asamblea Nacional estuvo con ustedes, Elmer Mars, y les esperamos en una nueva edición.